Antil. Corre Mike, viene Mike, habilitado el pase al medio, está el primero. Puesta para Mike a la derecha, el lateral al límite de la sospecha, por supuesto que se va a revisar con el VAR, por supuesto que el video arbitral va a ver dónde estaba Mike, que después metió la pelota atrás para que llegara de frente, para que embocara al arquero el conjunto de Palmeiras. Entre Veiga y también el futbolista Dudu terminaron mandándola adentro. Para mí el 23 de primera, con un toque abajo fuerte para que Palmeiras pegue primero en la final. Rafael Veiga lo hizo. Palmeiras 1, Flamengo 0. Otro golazo de Fútbol por Galaxia en la 105.9. Segundo desborde por derecha de Palmeiras en el partido. Esta vez fue por parte de Mike, que llegó a la zona en la que colocó la pelota notablemente desde atrás. Todo el mundo la esperaba más cerca del arco y llegó de frente Veiga para rematar y colocar la pelota sobre el parante izquierdo. Palmeiras arriba. Señores, cuando el partido era parejo, cuando Flamengo parecía que estaba acechando el arco de Palmeiras, un gran contragolpe del equipo del Verde Avo. Apareció Mike desbordando por derecha, el centro atrás y libre de marca el 23. Rafael Veiga tocó con arco de guarnecido, no llegó nunca al guardameta para que Palmeiras le dé el primer beso a la Copa. Estás escuchando Fútbol por Galaxia en la 105.9 con el relato de Marcelo Sansó, presentado por Antel. Los comentarios de Jorge Toto da Silveira y Claudio Veiga. 5 minutos tenemos del segundo tiempo, ganando Palmeiras 1-0 sobre Flamengo, con aquel gol a los 5 minutos de la primera parte de Rafael Veiga, tras desborde por derecha de Mike y centro de la muerte del número 12. La pelota la viene teniendo el número 23, David Luiz. David Luiz abre sobre la banda, viene para René, René para Georgian, Georgian de Arrascaeta, recibe entre líneas, devolvió para Gabigol, viene Gabigol, tiró. Gabigol recogió un pase de Arrascaeta, entró de la izquierda, tiro abajo, la pelota entró entre el primer palo y el arquero Weverton, y Flamengo lo empata, está 1-1, 27 del segundo tiempo, Gabriel Barbosa lo hizo, le dejaron una, apareció en todo su esplendor, Palmeiras algo reclama, por ahora el gol vale, está 1-1 la final de la Libertadores. Otro golazo de Fútbol por Galaxia en la 105.9. Pide una mano la gente de Palmeiras. Gran pase de Arrascaeta y la primera aparición al estilo de él, porque por algo fue la selección de Gabigol, que remató muy bien fuerte abajo al primer palo y no pudo contener el arquero Weber. Una buena asistencia de Arrascaeta para la aparición por la zurda de Gabigol, que sacó un remate cruzado abajo, lejos del alcance de Everton, para poner por ahora un empate que el VAR habrá o no de convalidar. Para mí hubo mano al bajar la pelota, lo reclamó todo Palmeiras. El VAR tiene la última palabra en el centenario. Estás escuchando Fútbol por Galaxia en la 105.9 con el relato de Marcelo Chilo Sanzó, presentado por Antel, que ahora renovando, contratando tu nuevo plan, te da más de triple de gigas para que uses cuando quieras. Bueno, y ahora Gabigol está pegándole a la pelota a David Luiz, pide Gabigol, pide de Arrascaeta por el medio, le pide también de Arrascaeta a David Luiz que Hugo venga hacia atrás para tomar contacto con la pelota, y entonces el 18 le hace caso al uruguayo. Colocan para David Luiz, otra vez para Hugo, la perdió, la robó Daverson, está, viene, gol. Palmeiras, Daverson, el número 9, fue a presionar
una pelota que dejaron corta, la perdió Hugo en la salida y quedó mano a mano, quedó de macho contra Alves. Definió Iverson, alcanzó a rozarla al arquero, pero no pudo impedir que la pelota entrara a media altura. Y al loco Iverson, que va a festejarlo con la hinchada de Palmeiras, que viene al banco con sus compañeros, Iverson le puede dar el título a Palmeiras, que vuelve a pegar primero, ahora en el alargue, como fue en el arranque del partido. 5 minutos, Palmeiras 2, Flamengo 1, Iverson el 9 lo hizo. Otro golazo de Fútbol por Galaxia en la 105.9. Un grave error de Hugo, la jugó corta, la ganó Iverson, enfrentó al arquero, tiró, pegó en el arquero Alves y la pelota se metió en el arco de la Azarra, en medio de la locura de la gente de Palmeiras. Cuando parecía que estaba mejor Flamengo, mete ese gol Palmeiras aprovechando el cerro rival. Un error garrafal de Andreas Hugo, perdió la pelota y Iverson, que hace 5 minutos está en el campo bien ingresado por Veiga, definió forma notable ante la salida de Alves para volver a poner a Palmeiras arriba. Sueña el Verdau con dar la vuelta olímpica. Estás escuchando Fútbol por Galaxia en la 105.9, con el relato de Marcelo Chelo, son solo comentarios de Jorge Toto da Silveira y Claudio Veiga. Y viene Flamengo. Quedó caído de Iverson, acusando un golpe. De Pitana, me parece que fue el golpe. ¿Ah, sí? Sí. De Pitana. Qué insólito. Pitana le pegó. Y si fue Pitana, que el VAR intervenga y que apunete el árbitro. Qué increíble, ¿no? Ahí está el árbitro pidiéndole disculpas a el futbolista de Palmeiras. Señores, levanta David Luiz, viene frontal para Kennedy, la bajó Kennedy, hacia atrás Felipe, atención, corre Pedro, la va a dejar salir, será córner, bueno, va Alves, va William Henao, va David Luiz, no le queda otra Flamengo, la última, esta sí es la última. Va Renato también. Van todos a buscar el golpe de cabeza, córner que va a tomar por este lado Mateusinho. Tremendo final de la Libertadores. Área de la tribuna Ámsterdam. Están todos. Palmeiras se defiende. Si saca esta pelota será campeón. Viene centro. Segundo palo. La quiere bajar Gabigol. Golpe de cabeza de Gustavo Gómez. Después de Paula. No hay arquero. Va de Paula. De Paula lo adelantó. Corre Ronnie. Va con todo a trabar un futbolista de Flamengo que es Kennedy. Le queda René. Palmeiras campeón. Se terminó. ¡2021! ¡Abel Ferreira lo hizo de nuevo, señoras y señores! ¡Un equipo que tiene claro cuál es su plan! ¡Un equipo que sabe a lo que juega! ¡Un equipo que conoce sus limitaciones! ¡Un equipo que ha explotado sus virtudes a la perfección! Que ha manejado con mucho criterio la estrategia en el partido para poder ganarla en la noche de hoy. Señoras y señores, Palmeiras es bicampeón de manera continuada, de manera consecutiva, y logra su tercer título a nivel continental. Lo había conseguido en el 99, venía de ganar en el 2020, y hoy en el centenario, con un gol de Iverson en el alargue, que se vino a la platea América y que le regala su camiseta a los hinchas, gana de manera consecutiva la Libertadores. Después de 20 años, me parece que lo estoy diciendo de memoria, pero el último bicampeón había sido Boca, 2000-2001. Bueno, hoy Palmeiras se da el lujo de ganar la 2020, de ganar la 2021, pero además, insisto, con el agregado que lo hace en el mismo año. En enero consiguió la Copa y en noviembre la vuelve a levantar. Toto, Palmeiras, que tiene su plan aprendido con Abel Ferreira de nuevo, lo ha vuelto a ser campeón de la Copa. Sus limitaciones y de sus posibilidades. Espera y contragolpea. Trata de ser firme en defensa y veloz e incisivo de contragolpe. Y por esa vía logró el primer tanto a los 5 minutos.
corrida de Maike por derecha, ¿verdad? Y el gol de Veiga para poner en ventaja al equipo paulista. Después vino el empate por parte del conjunto de Flamengo y pareció que después de ese gol del empate se lo seguía llevando por delante Flamengo al equipo de Palmeiras, que inclusive dejó la sensación de estar extenuado Palmeiras sobre el final de los 90 minutos, a punto tal de que decíamos nosotros, después de ese gol a los 26 minutos de Gabigol, que firmaba el empate y hasta los penales Palmeiras, pero vinieron los cambios, entró gente fresca, jugadores muy importantes los que ingresaron, sobre todo para tonificar anímicamente a este equipo Palmeiras, que logró capitalizar un hierro de Hugo para de esa manera liquidar el pleito, ¿no? Ahí está, ¿no? A este nivel, un error en salida como último hombre, por lo general lo terminás pagando en tu arco. Tuvo fortuna de Iverson, es cierto, porque la pelota rebotó en Alves y se metió, pero ese tanto de Iverson le da el título a Palmeiras. Los jugadores están como locos. Han ido a la fosa, van ahora por encima de la lona que está cubriendo el talud de la tribuna Amsterdam para ir a celebrar con los torcedores, con los hinchas de Palmeiras, que están como locos porque en una cuarta parte del estadio eran minoría total y absoluta sobre los de Flamengo y sin embargo son los que terminan sonriendo, Claudio. Señores, Palmeiras campeón y justo vencedor de esta final de Copa Libertadores, porque capitalizó de forma magnífica los errores que cometió Flamengo, sobre todo el de Hugo en salida, para que Davison marcara el segundo tanto del encuentro. El arco de la Amsterdam fue testigo de todos los goles de la jornada de hoy. Y algo para los hinchas de Peñarol. Dos ex Peñarol se coronaron campeón de los torneos continentales. La semana pasada fue David Terán. Hoy fue Joaquín Piquerés, que se consagra campeón de la Copa Libertadores. Celebra el equipo de Palmeiras. Queda desierto el estadio. Se van los hinchas de Flamengo. El Verdao está como loco. Y el riego que conlleva estar arriba de esa lona, ¿eh? Sí, claro. Se han tirado a la fosa y ahora saltan arriba de la lona que cubre los saludos de la tribuna de Amsterdam. Justo vencedor porque fue efectivo, porque fue un equipo que jugó la final como tal, de dientes apretados, que pegó de punta cuando tuvo que pegar, pero que intentó jugar como no pudo jugar. Notable Palmeiras, que vuelve en este mismo año 2020 a levantar la copa más importante del año. Señores, lo primero de Claudio Veiga en esta tarde de Fútbol por Galaxia. Está esperando Palmeiras por levantar la copa, se está armando el escenario, vendrá la premiación para los árbitros, también los futbolistas de Flamengo. Estamos con esta transmisión que arrancó a las 3 y cuarto de la tarde. Palmeiras, por tercera vez en su historia, es campeón de la Libertadores. Vendemos, Jorge, y seguimos desde acá contando la fiesta del Verdao.